Del 14 al 16 de juny, Can Mussol viurà 3 dies de creixement personal. Avui volem parlar-ne i és per això que ens acompanya José Morales. Hola, José. Hola, Rubén. També la Maria José Cruz. Hola. Hola. I Martín Villaverde. Hola, Rubén. Ara ho dèiem, 3 dies. Explica-nos una mica com ho heu organitzat, què es pot trobar en aquests 3 dies, qui pot participar-hi, qui vol començar. José? Sí, començo jo? Sí. Bueno. Este retiro se lleva trabajando desde hace un año, es el segundo retiro que hacemos, que realizamos. Entonces, María José coordina toda la parte organizativa y ha preparado el retiro de tal forma que puede participar cualquier persona que quiera tener una parte de crecimiento, que vea con algún conflicto interno, con algún problema transpersonal. Y lo ha coordinado de tal manera que se trabajarán con unas meditaciones para abrir una parte del proceso interior, ser una parte de trabajo corporal, para remover toda esa parte que tenemos traumática, que tenemos estancada. Luego hay una parte de aromaterapia, que justamente la dirige María José. Luego hay una parte, también una técnica que es para trabajar la introspección del yo, que la lleva Martín Villaverde a través del Ho Oponopono. Luego continuamos con las meditaciones, que las lleva Esperanza Claros, que hoy no ha podido venir, no le era imposible porque estaba realizando otros trabajos, ¿no? Y luego el domingo cerraremos con unas constelaciones sistémicas, que estará Marcos Lezo, que será el que ya cierre todo el retiro. Això potser sona malament plantejar-ho així, però aquí podríem dir que trobem o estarem en mans dels millors, no? Podem explicar, Maria José, el tema d'aromateràpia, en què consistirà més concretament aquesta activitat? Mi actividad es l'aromateràpia, bueno, pues son las aceites esenciales, ¿no? Lo que nos transmiten, lo que nos hacen, ¿no? El hecho de que, bueno, pues solamente con oler, ¿no? una esencia nos transporte quizás a recuerdos de nuestra infancia en los que revivimos cosas normalmente positivas y todas estas cosas, pues bueno, todos estos olores que viviremos, que experimentaremos en el retiro, pues nos hará abrir un canal donde interiorizaremos y nos encontraremos a nosotros mismos, a veces tan olvidados por toda la vida, ¿no? Cómo vamos con el estrés y tal. Y bueno, es muy interesante. Trobar-nos amb nosaltres mateixos, això podríem també lligar-ho amb el jo, que treballaràs en el teu cas tu, Martín? Sí, Ho Oponopono lo que hace... Ho Oponopono es una técnica, una enseñanza milenaria que lo que nos hace a través de una repetición de palabras, muy resumido, es conectar justamente con este niño y niña interior que tenemos olvidados, ¿no? Al final todas las enseñanzas, todas las prácticas te van llevando a esa conexión contigo a nivel interior, saliendo más de lo que es la parte exterior, ¿no? Del día a día. Ens comentava en José que aquesta és la segona experiència d'aquest tipus que viurà Can Mussol. Sí. Podem fer una valoració de la primera que es va fer? Per saber, perquè la gent que ens està seguint pugui entendre què és el que es viurà el 14, 15 i 16 de juny. Pues el primer retiro que se hizo tuvo bastante buen resultado, de ahí que ya empezamos a trabajar en el siguiente retiro. Ese retiro lo vamos a hacer ser un poco más profundo porque trabajaremos las tres corrientes de vida, ¿no? A través de las capas embrionarias, ¿no? Que es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, que a partir de aquí se desarrollan todas las estructuras de carácter. Tal como explicaba María José, ¿no? Que aparte de las esencias hay un despertar. Despertaremos posiblemente cosas que no están cerradas. Algún trauma que no hemos querido trabajar, que nos ha olvidado trabajar. O esas conversaciones que tenemos pendientes, que no hemos resuelto. En este proceso se nos van a despertar. Y a través de los cinco técnicos, de los cinco terapeutas que vamos a estar allí, vamos a trabajar y a procesar esa parte para que cuando una persona entre el viernes, con cualquier tipo de conflicto, problemática que tenga, el domingo sale completamente limpio. Es como si hiciéramos un reset. Se van a trabajar en profundidad todos los campos, toda la parte del back, ¿no? La parte visual, la auditiva, la kinestésica, a través del cuerpo, ¿no? Por eso Martín, que es un experto en Ho Oponopono, y María José, una experta en esencia, pues van a arrancar toda esa parte, ¿no? Aquí también está Esperanza, que con las meditaciones ha preparado una meditación, que es la meditación a través del fuego,
que es muy potente justamente para quemar lo que no es nuestro, para quitarnos todo ese peso que no tiene, ¿no? Y aquí, pues Marcos ya cierra con la parte constelar sistémica, ¿no? Que es ya dar el, digamos, sería como el postre a este retiro, ¿no? Va a ser un retiro muy potente. Y ya el del año pasado tuvo un muy buen resultado. Hubo personas que venían con problemas de ansiedad, con conflictos familiares. Y en ese proceso, porque luego después del retiro se hace una continuidad, cómo va el resultado, ha ido muy bien. Entonces, pienso que este retiro vamos a completarlo y a cerrarlo mucho mejor. Jo volia demanar, per la Maria José i en Martín, persones que ens estan veient, com poden detectar que necessiten d'aquest suport, d'aquestes teràpies que oferireu al llarg d'aquests 3 dies? Parlàveu ara de moments baixos, no? o conflictes familiars. Són aquests els avisos que hem de tenir en compte per apropar-nos a experiències com la que ens presenteu de 3 dies? No sé si m'explico, Sí. Sí? Sí, bueno. Bueno, yo lo que diría es que si estás viendo este programa en este momento, ¿no? Estos minutos, pues que te hagas esta pregunta si realmente no es para ti. Creo que llevármelo un poco más a esa parte, ¿no? No de la casualidad, sino de la sincronicidad y sobre todo, evidentemente, si estás preparado y quieres cambiar. Maria José, ens explicàveu al principi que al teu cas tu aquí presentaries el tema d'aromateràpia. Sí. Tu un dia també vas descobrir l'aromateràpia. Mm-hmm. Bueno, perquè la gent se'n faci una idea, Ens pots explicar? Sí. Bueno, es que lo mío viene ya de mis abuelos, ¿no? El tema de... eran gente de campo y salíamos por la montaña, los olores, era algo que siempre me ha llenado, ¿no? Entonces, un día, así por casualidad o no, descubrí, ¿no? que existían los aceites esenciales y que ayudaban a todo tema de lo que te dolía, lo que no te dolía, emocionalmente. Entonces empecé a especializarme en este tema. Y bueno, y sé por mí, ¿no? Porque yo antes lo pruebo, antes de darlo a cualquiera, ¿no? Y bueno, funciona. El tema de ansiedades, de depresiones, o sea, son muy potentes. Bueno, no te ha explicado que ha estado en varios hospitales haciendo charlas sobre el tema de aromaterapia. Sí. Pasa que es muy no le gusta mucho hablar de sí, da un poco de vergüenza, pero ha estado en varios hospitales haciendo temas, charlas de aromaterapia. Sí, sí. Bueno, cada vez más es una terapia que se va extendiendo, ¿no? En los hospitales, que a veces no tiene que ser todo tan químico. Existen otras terapias que también funcionan. ¿Y los beneficios que...? Bueno, mira, en Estados Unidos había un psiquiátrico, ¿no? Donde se utilizaban el aceite esencial de lavanda, ¿no? Y se dieron cuenta que los enfermos cada día estaban más relajados. Incluso llegaron a bajarle las dosis de las pastillas que tomaban para que no estuvieran tan excitados, tan espitosos, ¿no? Y bajó incluso el nivel de agresividad de las personas que estaban allí ingresadas. O sea, claro, y viendo estas cosas, son estudios que se hacen que realmente están ahí, que son palpables, que lo puedes ver. I en el cas de l'Oponopono, per al tema del jo, hem explicat una mica, però podem aprofundir una mica més. Sí, Ho'oponopono significa en hawaiano corregir un error. Y se entiende como un error de base todas esas memorias y creencias que tenemos instaladas en el subconsciente. Y que a través de la repetición de palabras conseguimos, digamos, resetear ese subconsciente para conseguir tener esa comunicación con nuestro niño interior. Sería un poquito así, perdón, muy resumido, ¿no? Esa conexión directa con ese niño interior a través de la limpieza que generan las palabras, que genera la repetición. Parece muy loco, ¿no? Pero es simplemente probarlo, ¿no? Coger cualquier tipo de palabra, tampoco tiene que ser una palabra molt boig o molt bàsic, a vegades també pot semblar molt bàsic i a vegades ens hem oblidat de que això que estàs explicant també és important. Claro, es que realmente lo que realmente funciona tiene que ser simple y tiene que ser sencillo. Porque si buscamos llegar a conectar con nuestro interior de una manera muy complicada,
la mente muchas veces nos va a dejar tirado por el camino, porque ya tenemos suficiente durante todo el día la cantidad de pensamientos que estamos gestionando, tanto a nivel consciente y no sabemos que a nivel subconsciente estamos gestionando 11 millones de vibes de pensamientos incontrolados. Con lo cual, Ho Oponopono lo que hace primero es limpiar nuestro subconsciente y luego también gestionar eso que está saliendo continuamente como si fuéramos un ordenador, ¿no? I José, abans d'acabar, ens parlaves al principi que pràcticament ens assegures un canvi, no? Un clic. Sí. Del dia 14 que entrem a Can Mussol fins al diumenge dia 16 que s'acaba l'experiència. Sí. Sí, hay un clic, hay un cambio. Cuando se trabaja cualquier emoción a través del cuerpo, cuando nosotros tenemos una emoción que no hemos trabajado, que nos hemos olvidado, que no hemos querido enfrentarnos, esto lo que hace es somatizarse, o se psicosomatiza, y lo que hace es se puede llegar a generar como una enfermedad, que puede ser a veces orgánica o no. Entonces, lo que hacemos es detectar esta parte que no tenemos trabajada o que no hemos funcionado. Y lo que vamos a hacer es que tú te des cuenta, que tomes conciencia de lo que ocurre para que esto no se pueda superar, ¿no? Una pregunta fácil sería es, ¿eres feliz con la vida que llevas? ¿Sí? ¿Y por qué? La gente responde que sí, sí que es feliz. ¿Y el por qué? Es lo que no saben contestar. Entonces aquí es cuando empezamos a trabajar todo ese proceso, ¿no? Por eso este retiro está hecho realmente para que tú entres de una manera y salgas consciente de todo lo que lleva tu vida. Y tú decides si la quieres cambiar o no. Es una cosa que tú puedes decidir, ¿no? Pero el hecho de que seas consciente de lo que tú tienes es, ¿acepto o suelto? La vida se trata de soltar y de aceptar. Entonces tú dices si quiero aceptar o quiero soltar. Y esa es la ventaja de poder permitirme, ¿no?, algo para mí. Entonces este retiro te permite permitirte algo para ti. Es tomar conciencia de quién eres. Per tant, per moltes de les persones que ens estan seguint, aquestes dates poden ser importants. 14, 15 i 16 de juny. A Can Mussol, experiència a Can Mussol. No ens queda més temps, però per participar i contactem amb Can Mussol? No, amb mi. Directament amb tu, sí. Maria José. Sí. Podem posar les dades de contacte, si et sembla. Sí, por supuesto. I ens posem en contacte amb la Maria José per aquesta experiència del 14, 15 i 16 de juny a Can Mussol. Doncs moltes gràcies a José, Maria José i Martín per acompanyar-nos avui i parlar-nos d'aquesta activitat intensa de 3 dies. Muchas gracias. Gracias. Gracias.